en este mismo momento, antes y después, cuando cada uno de nosotros descansa, hay un misionero que no conoce el descanso, ni la comodidad, ni la paz. Desde Alaska a la Tierra de Fuego, desde el Amazonas al Mar del Japón, en la India, en África, en la China, en Oceanía, por toda la redondez del mundo, camina esta milicia derramando la única luz que alumbrará hasta la consumación de los siglos, la fe de Cristo. Esto es la India. Su extensión es casi la mitad de Europa. Y esta es la zona misional española, Cuttack, en la provincia de Orissa. El puerto más indicado es este que veis aquí. En este mismo momento ha llegado un barco. Trae para este puerto algunos pasajeros. Un militar inglés, 5 industriales ingleses, 2 comerciantes armenios, 2 italianos y un misionero español. Este es nuestro compatriota. Se puede decir que acaba de salir de Castilla. Aún perdura en sus ojos el polvillo de la última siega y la lágrima con que se despidió de sus padres y de su patria. Muchas gracias. Se lo vendieron en la calle, ¿verdad? Sí, hace un instante. Es el mío. Es raro el día en que nos roban algo. Usted es el tercero que me lo devuelve. Deme. Esta es la India, amigo. ¿Su nombre? Padre Santiago Hernández. ¿A dónde va? A la misión española de... ¿Cuttack? Sí, Cuttack. Me alegro, es el viaje más aburrido del mundo y así tendré un compañero. ¿Va al mismo Cuttack o sigue hasta Surada? Pues aún no lo sé. Me parece que irá a Surada. Algo le oí al padre Daniel. ¿Vive usted allí, en la misión? Ahí. ¿Y lleva algo prohibido en la maleta? Pues, aparte de mis ropas, algunos libros, un crucifijo... Bien, deje, deje. Católico, ¿no? Sí, claro. ¿Tampoco usted juega al póker, padre? ¿Yo? Claro que no. No creo que haya nada de malo. Allí las noches son largas y aburridas. Ya lo verá. Espero no tener tiempo para aburrirme. Tome. Tiene usted la India a su disposición. ¿Está dispuesto a hacer muchos prosélitos? Los que pueda, con la ayuda de Dios. Son 400 millones de habitantes, ¿no? Así es, pero solamente 4 millones de católicos. 4 millones y uno. Eso es. Ya he modificado la estadística. Bueno, señores, buenos días. Adiós, padre. Y gracias por el salacó. Ah, espere. ¿Cuánto pago por mi sombrero? Va, déjelo, es igual. No sea tonto, que sé muy bien el precio. Pago 3 rupias, ¿no? Pagué 5, señor. ¿Ya ha subido a 5? Pues esas 2 las pierde usted. Yo tengo precio fijo. Conozco este país palmo a palmo. Puede decirse que aquí eche los dientes. ¿Y de su mina qué saca? ¿Carbón? Manganeso. Está casi a flor de tierra y la mano de obra es barata. Mi sueño es tender 2 raíles por la jungla y poner el mineral en la costa en un solo día. Su mina está lejos de Surada. Media milla al interior. Tardo 4 días en llevar el manganeso al puerto. 4 días. Piensa que hay autopistas. Es solo jungla, ¿entiende? No sabe lo que es eso. A veces hay que abrirse camino a machetazo. Pero si es al contrario, me parece poquísimo. Fíjese, yo el mulo tardaba de Alba de Tormes a Salamanca. Ah, va. Pues aún he de hacerlo en menos. Cada semana rebajo el tiempo. Quiero llegar a hacerlo en 2 días. Reventará a los mulos. ¿Mulos? ¿Pero qué dice, hombre? ¡Suélteme! ¡No me mire! ¡Perdóname! ¡Suélteme! ¡No! ¡No quiero! ¡Suélteme! ¡Me hace daño! ¡No quiero! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Suélteme! ¿Qué ha hecho con ese pobre hombre? ¿Cree que es una bestia? No se ha hecho nada. Esta gentuza no muere así como así. Es un paria. ¿Y qué? Es que un paria no es un hombre como usted y como yo. Pues... es que además no llevaba billete. Tendrá que acostumbrarse, padre. Oriente es Oriente y Occidente es Occidente. Ya se lo he oído 3 veces. Bueno, en fin, ya se irá acostumbrando. Tommy. Muchas gracias, padre vicario. Pues va usted a Katinga. Y allí relevará al padre Hurtado. Daniel Hurtado. Lleva aquí 12 años y será un buen maestro el tiempo que estén juntos. ¿Habla usted inglés? Me defiendo. De Oria solo sé unas cuantas palabras. Pato y suoro, calo. Pues en eso tendrá que aplicarse de firme. He mandado venir a su guía. Le está esperando desde hace una semana. Se llama Modu y es un buen muchacho que le será utilísimo. Puede hablarle en español porque lo chapurrea bastante. Eso es muy importante.
¿Cuánto tardaremos en llegar a Katinga? 3 días. ¿Sabe usted que el arroz es el alimento casi exclusivo de esta pobre gente? Lo devoran. No sé si porque les gusta mucho o porque no tienen otra cosa. Pues bien, como mejor les entran las ideas es con arroz. Un buen puñado a tiempo les ayuda a digerir nuestras palabras. El éxito del misionero va escalonado así. Que deseen sus palabras primero con arroz, luego sin arroz, y más tarde, como si fuese arroz. Procure no olvidar. Pasa, Mod. No, Muscaro. Aquí tiene a su guía, Padre Santiago. Tengo mucha alegría en conocerte, Mod. No se acercará. ¿Tiene miedo? ¿Qué ocurre? Me pareció que era la serpiente. Sí, sería. A estas las ocurre lo contrario. Las atrae el fuego. Pero no pisándolas no hacen nada. Envuélvase bien en la manta y duerma tranquilo. ¿La iglesia? Más aún. Me emociona. Era un antiguo templo hindú abandonado cuando el hambre del año 60. Parece que no quedó una rata en 10 leguas a la redonda. ¿Y es obra suya la transformación? No. Cuando yo vine ya era iglesia católica. Pero yo también he tenido la suerte de fundar capillas. Debe ser una satisfacción grande el poder hacerlo. No hay nada más agradable en la vida. Pero no hay que divulgarlo mucho, porque entonces todo el mundo va a querer ser misionero. ¿Sabe quién es ese? El patrón, la autoridad civil de Katinga. Es un tipo curioso. ¿Y tiene realmente autoridad? Pues sí, la tiene. Entre los paganos no existe otra. Y rara vez recurren a los tribunales. El patro y un consejo de ancianos fallan los pleitos. Y a su sí, no hay no. Mire, aquí viene Modu a presentarle a Teresa. No, Moscaro. Es mi madre, Padre Santiago. Se llama Teresa. No, Moscaro. Me alegro mucho de conocerte, Teresa. Tienes un gran hijo. Sea bienvenido, Suami. Entre los dos llevan el peso de la capilla. Modo es el monaguillo y Teresa, el órgano. ¿El órgano?
Sí, canta como puede durante la misa. ¿Está malo el arroz? Qué va, está muy bueno. De haber sabido con precisión su llegada, le hubiera puesto gallina. Pero mañana, si Dios quiere. ¿Pasa, Modu? No, Muscaro. ¿Qué ocurre? Suami, uno de Tamangui trae esto del catequista. Vaya por Dios, tragedia tenemos. Es algo grave. Pues sí, me avisa el catequista de Tamangui que el hechicero me ha soliviantado a la gente y han planeado quemar la capilla. Los cristianos han apostatado y han sacrificado una cabra a la diosa de las lluvias. ¿Y qué va a hacer? Salir. Prepara los capachos, Modu. Enseguida, Suami. ¿Está cerca Tamangui? 20 kilómetros, poco más o menos. Iré con usted. No. Usted debe quedarse, puede llamarle. ¿A mí? Bueno, al misionero. Pero yo todavía... Modo mirará hasta cruzar el río y volverá con usted. Él le ayudará bien. Yo no pienso faltar más de 3 días. Mi Daniel Juare, Tancoro Gio Borchonti. El padre Daniel marchó. Rameni Yoko, Sapo Chubaila, Moribo. No os entiendo. Moribo, quiso, Maloti Rameni Yoko, Sapo Chubaila. Me metí anoche, Suami Asiwokinaje. Este hombre se llama Rameni y tiene una hija muy grave. Este otro es Mauro y lo ha convencido para que acuda al misionero. Le picó la cobra esta mañana. ¿Y hasta ahora no hicieron nada? Hicieron lo que les dijo el hechicero. Ni Rameni ni los suyos son cristianos, pero dice Mauro que se bautizarían todos si usted consiguiese lo que no consiguió el hechicero. ¿Por qué no han venido hace 10 minutos? Quizá el padre Daniel sepa algo de estas cosas, pero yo ni he visto una cobra en mi vida, ni sé cómo puede eso. Tumboro Suami Subabela, prostuto. ¡Tú cogilo fuera! Dice que le aseguró que el misionero acudiría en cuanto se le llamase. Bien, Modu. Diles que iré con ellos. Id saliendo. Viene con él. Si este hombre cura a Maloti, Rameni será cristiano y no dará a los brahmanes ninguna de sus hijas. No creo que la cure, pero no debemos dejar que lo intente. Antes de atravesar tu puerta con ese falsario, te conmino otra vez delante de todos a que consideres cuál es tu deber para con tus dioses. Mi hija se muere y tú no supiste curarla. Libra pues mi casa de tus augurios y déjame intentar otro remedio. No perdonarán los dioses tu ofensa, Rameni. Eres poderoso y estás obligado a dar ejemplo. Soy padre antes que otra cosa y justo es que agote todos los medios. Apártate y no me atormentes más. Libre eres de ahorcarte. Vamos. A esas mujeres que se callen. Tú ni poro. Thank you.
Jesús mío. No permitas que mi torpeza solo sirva para quebrantar la labor de tus misioneros. Toma toda la angustia que mi temor te ofrece y dame tu auxilio para salvar a esta desventurada. Así sea. Avisaron demasiado tarde, ¿verdad, Swami? Más bien creo que yo vine a la India demasiado pronto. Ve a dormir. No, Muscaro. Sí que es peligrosa. ¿Quién te avisó? Vino casi a decirlo. El padre Santiago no ha podido venir porque lleva 2 días que no sé qué le pasa. Está muy mal. Muy mal. Bendito sea Dios. Pues sí que... Ea, vamos. Aligerad lo más que podáis. Buenos días, hermano. Vaya un par de hombres valientes que estamos hechos. Vamos, dejadme en el suelo. Ánimo es ese, hombre de Dios. Me siento morir, padre. Morir, no será tanto. A ver. Estamos hechos 2 carracas. Ya está todo modo. Podéis dejarnos solos hasta que os llamemos. Vamos, fuera de ahí. Tengo que decirle que llegué tiempo a Tamangui y pulvericé a ese hechicero. Y no solamente salvé la capilla, sino que me he traído 5 bautizos más. Se ve que Dios está con usted. Y si no me da la fiebre, yo creo que bautizo hasta el hechicero. Padre, quiero confesarme. Confesar. No será porque esté grave, pero eso nunca está de más. Descargue ese pecho. Nada más irse usted aquella noche y vinieron a buscarme para una enferma. Sí, la hija de Rameni. Fue Mauro quien le convenció y le trajo. Fui porque usted me advirtió que fuese siempre, pero a sabiendas de que nada práctico podría hacer. Algunos cristianos frágiles, exhortados por un hechicero, esperaban el resultado para afirmar su fe o desengañarse. Sin un milagro nada me era posible, y pedí ayuda al cielo. Hizo muy bien. Yo hubiera hecho igual. Es que no la pedí. La exigí. La exigí porque mi angustia y mi vanidad me hicieron creer que mis méritos tenían ese derecho. Murió la enferma. Y mi alma protestó y juzgué injusto que siendo todo tan fácil para Dios, no me hubiese atendido. Cuando me serené y empecé a considerar el tamaño de mi insolencia, me horroricé y me afligí hasta el punto de pasarme la noche llorando de bruces sobre esa mesa. Sin un estado de aturdimiento, usted no hubiera exigido el milagro. Sabe de sobra que eso no es exigible y que nuestros méritos, si es que los tenemos, es Dios y no nosotros quien los califica. En efecto, pecó usted, pero le disculpa algo, la tensión nerviosa en que las circunstancias le colocaron. Y no piense que Dios le desatendió. Yo creo que le atendió mejor con este fracaso que habiéndole dado un éxito tan fácil. Entonces, ¿qué? La India no es sino echar bendiciones y pedir al Altísimo. Ya ha visto que no. Y le servirá de mucho. Estoy seguro. Lo estaba a los 5 minutos de llegar. Pero me había insolentado y tenía urgencia del perdón del cielo. Tranquilícese. Nada me impide dárselo en nombre de Dios. Porque Él nos otorgó el derecho de perdonar a los afligidos de corazón. Ego te absolva peccatis tuis in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amén. Amén.
¿Se siente más aliviado? Sí, me siento mucho mejor. Hasta el punto de poderse levantar unos segundos. Creo que podría. Pues tome. Abra esa alacena. Se trata de algo importante que debe saber. Y que olvide decirle la otra noche. Saque esa caja y tráigala. Dentro de este sobre están las reservas económicas de la misión. Es nuestro tesoro. 50 libras. La recibí de mi antecesor contra la promesa de no tocarla si no es en caso definitivo. Lo que no me aclaró es lo que para un misionero significa definitivo. Y jamás la abrí. Claro es que pasé fatigas y apuros. Y más de una vez me faltó esto para abrirlo. Pero me vencí siempre. Y luego todo se resolvió. Siempre llegó in extremis la mano de Dios. Le hago entrega de ellas contra la misma promesa. Y tampoco le aclaro lo que para mí significa definitivo. La recibo y lo prometo. Pero estando usted aquí, será usted quien... Yo siento que voy a volver a dejarle. Y esta vez... bastante más de 3 días. ¿Qué quiere decir, padre? Que haga la caridad, hermano, de ayudarme a morir. Padre. En tus manos, Señor, te encomiendo mi espíritu. Hasta el cielo, Padre Santiago. Señor misionero. Buenos días, señor Sandem. No le había reconocido. Tampoco ya usted con esa barba. ¿Qué le trae por aquí? Voy con mi gente hacia la montaña y me desvié para traerle esto. Ah, las inyecciones de calcio. ¿Quién se las dio? Pasé hace unos días por Surada y el padre Villareta me pidió que se las trajese porque, según me dijo, le corrían mucha prisa. Ya lo creo. Le confieso que no las esperaba tan pronto. Dios se lo pague, Sandem. Bueno. ¿Y qué tal le va usted por estas tierras? ¿Está contento? Pues sí, lo estoy. Ya hay 30 cristianos más en la India. No me diga. Hoy bauticé al que hace 30. Le felicito. Y por lo que veo, anda replanteando este terreno. ¿Es que les va a hacer campo de fútbol? No, si Dios quiere, esto pronto va a ser una escuela. Ajá. Va usted deprisa. ¿Y cuándo piensa que inaugurará la Facultad de Ciencias Químicas? Ya comprenderá que hablo en broma, padre. Como vecino, y al fin y al cabo como católico, le autorizo a que me pida si necesita de mí para sus obras. Gracias, Sandem. Lo tendré en cuenta. He de irme. Esto... ¿Usted tardará aún en hacer la inspección de sus poblados? Regresé hace 3 días. ¿Por qué le interesa? Bah, por pura afán informativo. Suceden aquí tan pocas cosas que las conversaciones languidecen por falta de temas. Bien. Adiós, vaya padre. Vaya con Dios, señor Sandem.
Buenos días. ¿Conoce a ese hombre, Swami? Pues sí, Mob. Creo que le conozco bien. Es muy malo. Todos los años presta dinero a los labradores pobres cuando la siembra. Si sale mal la cosecha o alguno gasta el dinero, se lo lleva a la mina y muy pocos vuelven. ¿Prestó alguno de aquí? No, porque aquí vive el misionero. Claro. Aquí no le sería tan fácil. ¿Dónde crees que van, Modu? A Ponagura, Swami. Allí prestó este año y no llovió. Pues a Ponagura, Modu. Mauro y la escuela tendrán que esperar un poco más. Pero de Sandem no se burla nadie. Ya podíais haberlo aprendido en tanto tiempo. De un modo o de otro me tenéis que pagar. Que no es con dinero. Pues sea con trabajo. Como veréis, en vez de llevaros a la justicia, soy generoso y os doy ocasión de saldar la deuda y ganar encima algún dinero más. Ya sé que el trabajo es algo duro, pero en cualquier caso no cabe elegir. El que debe paga y de alguna manera de cobrar. ¿A cuánto asciende la deuda de estos hombres? ¡Hombre! ¿Quién ha venido? Muchachos, descubríos que no forme de vosotros mal concepto el padre. Le pregunto que a cuánto asciende la deuda de estos hombres. Se lo diré con gusto. ¿A cuánto asciende, Clarenberg? Ya le advertí yo que... ¿A cuánto asciende? 420 rupias. Ahí lo tiene. En dinero inglés, 47 libras. Resulta que gastaron alegremente el dinero que por debilidad de corazón les presté. Me resisto a denunciarles y les brindo una solución generosa. Que paguen trabajando. ¿No le parece justo? Según como sea el trabajo. ¿Alguna vez hemos hablado usted y yo de sus minas y sus mulos, recuerda? Tengo una idea. Alguien me ha dicho también que la gente que va a su mina tiene la mala costumbre de no regresar. ¡Ah, pura fantasía oriental! Lo que sucede es que estos miserables son tan blandos de riñones como de conciencia. Le aseguro que no merecen su desvelo. Yo opino que lo que no merecen es un trato de bestias. Usted no querrá que yo... Óigame, Sandem. No hace mucho me dijo que como católico y como vecino me autorizaba a pedirle para estas gentes. Bueno, sí, pero... Yo ahora le pido que aplace por unos meses el cobro de sus préstamos. No habéis oído, muchachos. El padre afirma que dentro de unos meses pagarán estos gandules. Los conoce tan bien como yo a los cangrejos. Hágalo por mí y por las mujeres y las criaturas de estos desgraciados que no tienen más amparo que el mío. Pues lo siento, pero no puede ser. Si no pagan, me los llevo. Eso es todo. Si tan seguro está de estos granujas, págueme usted y cóbreles a ellos. No tengo inconveniente si se fía de mi palabra. ¿Su palabra? Mire, padre, en los negocios no hay palabras. Hay dinero o firmas solventes. ¿Tiene el dinero? No. ¿Entonces? Quise decir aquí, naturalmente. Fírmeme, pues, un pagaré. ¿Se atreve? Extiéndalo. Escribe, Clarenberg. Hazlo a nombre de la misión católica de Katinga y ponle de vencimiento 90 días. ¿Su nombre? Padre Santiago Hernández. Ahí tienes tú cómo se equivoca uno. Ahora resulta que los pobrecitos misioneros tienen fondos para levantar una escuela y para hacer frente a las deudas de toda esta canalla. No crea que yo estoy menos sorprendido que usted, señor Sandem. ¿Quiere firmar? Un momento. Quizá usted por sus hábitos ignore la responsabilidad que contrae él que firma estos documentos sin fondos. Lo sé muy bien. Piense en la trascendencia que puede tener si llega el protesto. El que yo extienda a los cuatro vientos que los misioneros católicos mienten con la misma soltura que... Que usted monta a caballo, por ejemplo. Sí, sé todo eso y no miento al asegurar que tengo las 47 libras. ¿Puedo firmar? Hágalo entonces. Aquí tiene, señor Sandem. Deme antes los recibos de estos amigos. Dáselos, Clarenberg. Y ahora óigame. Siempre me ha de encontrar tan complaciente cuando vuelva a meterse en mis asuntos. Usted rece y bautice, pero no se salga de ahí. Pues no me está permitido hacer tan poca cosa. Y siento contrariarle extendiendo mis ocupaciones hasta donde ordene mi conciencia. Pues pídale a su conciencia poco trato conmigo. Eso ya me lo aconseja el buen gusto. Vamos, muchachos. Hola, pequeño. Esto ya está, Swami. Pues anda, tráelo. Apuesto a que no va a sobrar ni una patata. ¿Tú sabes cómo le llaman a eso en Madrid? Chuletas de huerta. Son gente de chispa los madrileños.
Vamos, Mon. ¿Por qué te ha dado por mirarme así toda la noche? ¿Tienes algo que no te atreves a decirme? Sí, Swami. ¿Sí? ¿Y qué es ello? Dímelo. Desde que le vio ponerse a lo que quería hacer ese hombre, tengo una duda que no me deja. Pues la duda no es buen aperitivo. Si no te la quito, vas a desairar esas chuletas. Dímela. En ningún caso se puede mentir. En ninguno. Ni para salvar una buena causa. Ni aún para salvar a un inocente. Te falta otra pregunta. ¿Cómo entonces dijo usted que tenía 47 libras? ¿Es esa? Sí. Pues lo dije porque tengo 50 libras, sí, señor. Es como si no las tuviera porque me propongo no tocarlas jamás, ni aún para Sandem. Pero las tengo y no mentí al decirlo. Ahora ya puedes comer tranquilo. Vengan esas patatas. Cuando le vi firmar pensé, el Swami miente. Pero cuando él lo hace será que en este caso está bien hecho. ¿Así tú crees que todo lo que hace el misionero es siempre bueno? Sí, lo creo. ¿Aunque mienta? Sí, Swami. Pues no. Si miente, ofende a Dios. Y más gravemente que tú, por ejemplo, porque él es representante de Cristo y tú no lo eres. Me parece que te he quitado una duda y te he dejado otra. ¿No es así? Esta no es de ahora. Swami, va a enfadarse conmigo si digo un desatino. ¿Tan simple me crees? No, claro que no. Usted ha dicho antes que yo no era representante de Cristo. No dijo eso. Ciertamente eso dije, pero ¿a qué vienen tantos rodeos, Modu? Es que yo había pensado... Sé que es un disparate, Swami, pero... Yo también quiero ser sacerdote. Modu. He dicho un disparate, ¿verdad? Es demasiado para mí. No, hijo, no. Con ser mucho no es demasiado para ti. La mayor ilusión del Papa es que sean sus propios hijos los que evangelicen la India. Y la mayor alegría del Padre Santiago es la que tú acabas de darme con tu vocación. Entonces, Swami, ¿cree de verdad que yo...? ¿Por qué no había de creerlo, hijo mío? No puede ser. Las manos de Modu recogieron las boñigas del camino. Y ahora... ¿Cómo puede ser esto? Para Dios no cuentan las razas, Modo, ni las castas, ni las distancias. Acuérdate de las manos de Pedro, el pescador. Lo sublime de nuestra doctrina está ahí, en que tú y cualquier hombre puede ser elevado a ministro del Señor y aún sentarse, si Dios lo dispone, en la silla suprema de Roma. ¿Cree que serviré? Eso Dios te lo dirá cuando estés en el seminario. Pero iré, Swami. En cuanto lleguemos a Katinga escribiremos, y Dios quiera que haya una beca libre. Estoy contento de haberle hablado. Nunca podré pagarle esta alegría que me hace llorar. ¡Venga, Swami! ¡Mire qué cosa tan extraordinaria! ¿Qué hace ahí esa gente? Es la escuela, Swami. ¿No lo ve? No, no lo veo claro. ¿Quién la iba a haber empezado? Un milagro, Swami. Pudiera ser, pero ya tengo experiencia para saber que hay más diabluras que milagros. Vamos allá. Óyeme, Chondra. Salve, Swami. ¿Qué estáis haciendo aquí? Una casa, Sajema. ¿Para quién? Para un hombre blanco que llegó ayer. ¿Dónde está ese hombre? En el búcalo del gobierno. Lleva todo esto a casa, Bob. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Puedo hablar con usted? Claro que sí. Perdone un momento. Así hablaremos mejor, ¿no le parece? Sin duda. Ha de perdonarme que llegue sin avisarle. Faltaría más, dígame. Soy el misionero católico de esta jurisdicción. Salí ayer por la mañana a un poblado vecino y al regresar ahora mismo he visto a unos cuantos hombres trabajando en unos terrenos que son de la misión. ¿Está seguro de eso? Bueno, estaban ofrecidos a la misión y hoy precisamente había de comprarlo. Eso no sé, señor. Yo llegué, pagué y me los dieron. Quizá usted no supiera que estaba el dueño en tratos conmigo. Pues no. Siendo así, he de pedirle que me los ceda de nuevo.
¿Cree que estoy obligado? Obligado, claro que no. Gracias, no fumo. Yo le diré, mi proyecto más ilusionado es el de dar a estas pobres gentes que tan lamentablemente viven una escuela donde puedan llevar a sus chiquitines y empezar por ellos a descortezar esa capa de incivilización que les atenaza y les impide caminar al paso de los pueblos cristianos. ¿Me comprende? Perfectamente, señor. Yo vine aquí y he comprado estos terrenos por esa misma razón. Soy el reverendo John B. Carty de la Iglesia Anglicana y vengo destinado a este distrito. Y es curioso que los dos hayamos coincidido en el sitio ideal para la escuela. Todo lo mío está allí, a 100 metros escasos mi vivienda y mi iglesia. Lo mío estará aún todo más próximo, porque haré casa, iglesia y escuela en un solo bloque. Bien, entonces no tengo nada más que decirle. Perdone que le haya molestado y buenos días. Buenos días, señor. Verá su reverencia, por todo cuanto acabo de referirle, el día de hoy ha sido pródigo en incidentes y desventuras. ¿Y desventuras? Pero la mano del Señor es generosa y su misericordia ha querido compensarme muy sobradamente de tantas amarguras con una gratísima sorpresa. ¿Sorpresa? Modo. Me ha pedido ser sacerdote. Por ningún otro conducto podía haberme dado el Señor tanta alegría. Amargo para nosotros. ¿Verdad, su amigo? Sí, lo es un poco para mí, pero por algo distinto a lo que tú supones. En alguna obra española hay un verso que dice, con oro nada hay que falle. No recuerdo ahora el título, pero me parece que es una poco recomendable. ¿Encendiste el altar? Sí, su amigo. Pues anda, sal y toca a ver si de verdad nos quedan fieles. Pensarlo antes de entrar. Si vamos a la otra, nos darán las mismas cosas que han dado a los demás. Eso digo yo. Sí, no estaría eso mal. Pero a mí el suami me curó el vómito y no quiero enfadarme. También a mí me curó las tripas, pero ya no me duele. Pueden volver a dolerte y entonces, ¿quién te curará? También el otro sabrá de tripas. ¿O no? Vamos dentro y ya nos dirán los otros qué hubo en la nueva. ¿No oyes eso? Sí, lo oigo. ¿Te convences ahora que debimos irnos allá? Ya sé que hay que dominarse, Swami, pero tengo una pena muy grande por usted. Todos sus sacrificios y todos sus trabajos no han conseguido la gratitud de nadie. ¿Eso crees tú? Pues mira, no es así. Estas gentes son como niños. Su imaginación es tan pequeña como una semilla y su curiosidad tan grande como el océano. Todo lo nuevo les llama y les perturba de momento. Si a esto añades el dichoso armonium del reverendo, ¿qué falta nos está haciendo a nosotros un armonium? ¿También hay eso en las iglesias nuestras? En las que han podido comprarlo, claro que lo hay. Pero aquí no lo tenemos. Está muy lejos la patria y nadie puede acordarse allí de que al padre Santiago le hace falta un armonium para su iglesia de Catinga. Si hoy hubieran estado aquí los buenos católicos de mi España, tendríamos armonium para todas las capillas de nuestros poblados. ¿Por qué no les escribe, su ami?
Porque son 25 millones de cartas, Teresa. Más de 10, ¿verdad? Sí, algunas más. Si yo supiera hacerlo, ya le ayudaría a escribir. Por lo menos una. Algo es algo. ¿Y quién sabe si la tuya acertaba en el blanco de algún buen corazón y nos mandaba en el armonio? Claro que acertaría. Es que no son todos los de su España iguales de buenos que usted. Hombre, mejor que yo es cualquiera. Pero allí pasa como en todas partes. Hay buenos y menos buenos. No son todos como usted. Yo no soy nada, Teresa. Pero en fin, escribe tu carta y saldremos de dudas. Es lo mejor. Anda, modo. Trae papel y escríbele esa carta a tu madre. ¿Lo dice en serio, su amigo? Sí, lo digo. Ella quiere saber cómo es el corazón de los españoles y yo quiero saber lo que dice Teresa. Trae el papel. Pero ¿y a quién escribimos? A uno cualquiera. Me temo que esas señas no sean suficientes. Vamos a ver. El nombre más corriente es José. Y el apellido puede ser... García. En cualquier calle de importancia debe haber un José García. Venga, venga ese sobre. Señor Don José García. Calle de San Bernal. Siempre es bueno ponerse bajo la advocación de un santo. Número... Esto ya es más peliagudo. Pero en fin, confiemos en San Bernal. 23. O 25. O 27. Un poco más de trabajo para el cartero, pero así lo intrigaremos y no cejará hasta encontrar un José García. Madrid. España. Pues aquí está nuestro amigo, Teresa. Ya puedes decirle lo que quieras. No moscaros, Suave. Hombre, Mauro, ¿de dónde sales tú? No te vi por la capilla y te aseguro que hoy hubiese visto una pulga si lo hubiese habido. Suami, yo quiero hablar a solas con usted. Bien. Vamos al huerto. Sigue tú con la carta y pon exactamente lo que ella te dijo. Está bien, Suami. Vamos a ver a ti qué tripa se te ha roto. ¡Vamos! ¿No oíste al Suami que me escribieras? Sí, madre, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Ha venido el Ramón por ella. ¿Por Bullerati? Sí, Suami. Estuvo con Ramén y los he oído hablar. Se la llevan, Suami. Calma, hombre, calma. No hay tiempo de detenerla, Suami. Hay que impedirlo ahora mismo. ¿Pero y de qué manera? Hay una sola. Que yo deje de ser cristiano. ¡Mauro! Sí, Suami, se lo he oído a ellos. Si yo la reclamase como hindú, Ramén tendría que respetar mi compromiso. No podría negármela. Pero, ¿y has venido a consultar conmigo esa solución? No he venido a decirle que no quiero ser ya cristiano, de verdad, sino a dejar de serlo únicamente para los demás. Si abandonara en apariencia nuestra religión, Dios, usted y yo sabríamos que lo seguía siendo de corazón. Y al fin, con serlo de corazón y sentirlo... ¿Qué pensarías tú del hijo que por no poner en peligro su gusto o sus deseos renegase públicamente de su madre? Pensarías mal. Pues la iglesia es tu madre, Mauro. Tú quieres ocultarla como algo malo y vergonzoso. Yo no lo haría si no fuese por lo que es. Y al fin, ¿qué les importa a los demás si yo vengo a misa o voy a pescar? Aunque Dios sepa lo que mi corazón siente, yo tengo bastante. Tiempo vendrá en que todo se arregle y vuelvan a saberlo todos. Eso no es posible. Entonces, si se llevan a Gujarati... No hay otra solución sino que ella se niegue a ir aunque le hagan tiras. Si te quiere de verdad, te debe el mismo sacrificio que yo acabo de pedirte por amor a Dios. No es grande el amor que no sabe ser heroico cuando llega el momento. No te desesperes. Está escrito que no se mueve una hoja sin la voluntad del Señor. Pon el asunto en sus manos y rézale. También puedes pedírselo al padre Daniel. Mírale allí. Hoy es su día y él fue quien te enseñó a rezar. Pídele que interceda por ti. Lo siento, Suami, pero no lo haré. Ya esperé demasiado. He hecho siempre lo que me ha dicho. He rezado hasta secárseme la boca y cada vez me salen peor las cosas. Si no quiere que sea cristiano solo para usted y para mí, no lo seré de ninguna forma. Tome. ¿Sabes lo que haces, Mauro? Sí, Suami. Lo sé y lo siento, pero no puedo hacer ya otra cosa. Adiós, Suami. ¡Suami! Carta de Surada, del vicariato. Acaba de traerla al recadero y se ha llevado en cambio a la de madre, Suami. Es de suponer que nos contesten a lo tuyo. Eso pienso, Suami. Por eso no pude esperar a que acabase de hablar con Mauro. No hay beca, Mauro. Me dice el señor vicario que ya se han dado todas.
Ya me parecía a mí demasiada suerte. Sí, hubiera sido muy buena cosa que nos saliese de balde. Pero no creas que es la beca el único camino para ingresar en el seminario. Si tienes las 40 libras para mantenerte allí, puedes ingresar. ¿40 libras? Ya sabes, Swami, que yo no gano eso ni en un año. ¿No? Yo te tengo asignado un sueldo mayor que el que te doy. Y de esa parte que te descuento he conseguido ahorrarte ese dinero. ¿Eh? ¿Estás seguro, Swami? ¿Seguro de qué? De que en ningún caso se puede no decir la verdad. Bien, bien, no hay tales ahorros. Pero hay ese dinero en la casa y con él te vas a ir al seminario ahora mismo. No, Swami. Usted tiene ese dinero para pagar a Sandy y yo no puedo... ¡A callar! Yo no tengo ese dinero para nada concreto. Lo tengo para una ocasión definitiva. Y no encuentro nada más definitivo que darle al señor un nuevo sacerdote y al padre Daniel que te conformó el poder ver maduro el fruto de su siembra. ¿Y cuando dentro de 2 meses Sandy se lo pida? El señor alimenta a sus gorriones. Dios proveerá. Anda, dile a tu madre que prepare tus cosas. Despídete de la capilla y ven a rezar al padre Daniel. Yo te aguardo aquí. Sí, su amigo. ¿Y qué seguridad me das de que eso es cierto? El propio Swami puede decírtelo. ¿Crees que voy a ir a cruzar mi palabra con él? Y además, ¿quién me asegura que el misionero y tú no estáis de acuerdo para engañarme? Tú mismo comprobarás que no vuelvo por la misión. Pero eso requiere tiempo y ya no lo... Mi dinero aquí lo tienes y yo ya soy tan hindú como toda mi casta y la tuya. Bien. Gujarati, ven acá. Tratándose de ti, no quiero dejar de ser cauteloso y justo. Óyeme bien. Te concedo un último plazo para probarme que llevas el corazón en palabras. Si de aquí a la penúltima luna de diciembre no has vuelto a ver al misionero ni has hecho nada que encolerice a los dioses, puedes venir por Gujarati. Antes no. ¿Aceptas? Larga tu desconfianza, pero la acepto. ¿Encontraron Swami? No, Teresa. Tampoco en las montañas hay rastros de él. Dios mío, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué le ha pasado? No le ha pasado nada. Lo he buscado por dejarte más tranquila. Pero ahora estoy seguro de que Modus se ha ido por su pie. ¿Y cómo lo ha hecho sin decirme nada? ¿Qué motivos tenía para irse de su madre? Para irse de ti, ninguno. Pero para irse sí tenía motivos. Y fue buena simpleza la mía no suponer lo que iba a pasar. ¿Tienes fe en mí, Teresa? Sí, Swami. Pues guarda tus lágrimas y espera 2 meses a tu hijo. Modu no volverá a nosotros hasta que Sanden venga a cobrar su deuda. ¿De qué cosa me habla, Swami? Tú no lo sabes, Teresa. Pero yo tengo un sobre cerrado que iba a haber abierto. Y Modu no ha querido. Sí, tenía que ocurrirme. Llevaba ya demasiado tiempo sin que me pasase nada. ¿Sabes para quién traigo un envío? Para Teresa. ¿Para quién? Para Teresa, la que cuida la iglesia del padre Santiago. ¿No has visto nunca peor suerte que la mía? Y ahora ya no tendré más remedio que ir. Y como estará con el Swami, tendré también que ver al Swami. Y yo no quiero ver al Swami, Gujarati. ¿Y eso por qué no lo pensaste en Surada? Al decirte que era para ella, no debiste echarlo al carro. ¿Pero crees que yo puedo coger solo los paquetes que me gusten? Tengo que repartirlos todos o dejo este oficio. Y esto ya sabes que no puedo hacerlo. No tengo tierra ni tengo más dinero que el que gasté en el carro. ¿Y por qué no quieres verlo? Es que hoy no debo verlo, Gujarati. Tú no me comprendes, pero este es el día mayor de los cristianos. En una noche como la de hoy nació Jesús hace muchísimos años. Tan pobre y tan solo como lo estará el padre Santiago esta noche. Todos se le han ido, Gujarati. Por eso no quiero verle. Si todavía le viese... Pero él no me mirase. ¿Por qué te da miedo que te mire? ¿Es acaso una cobra capaz de fascinarte? Tú ya no eres cristiano ni tienes nada que ver con su fiesta. Si esta noche está solo, peor para él. Vete y que te mire si quiere. También tú tienes fuerza en los ojos. A mí me adormeciste, Mauro. ¿Sí? Tienes razón. Bajaré. Y si le veo, mejor. Y si me mira así, también yo le miraré así. ¿Qué vienes tú por aquí? En la oficina de Surada me dieron esto para ti. ¿Estás seguro que es para mí?
No creo que haya otra Ingatinga que sea hija de Guna y nieta del Chota. Según me dijeron en la oficina de Surada, esto viene de mucho más allá de nuestras montañas. ¿Dices que viene de otro país? Sí, eso me dijeron. ¡Ah! ¡Swami! ¿Quieres no llamar a Swami y coger esto de una vez? ¡No me oyes! ¡Teresa! ¿País? ¡Mírenos, Swami! Ya lo veremos, mujer. ¡Au! Dichosos los ojos que te ven, Mauro. No moscaron, Swami. Sabía de ti por los demás. Alguien me dijo tu nuevo oficio de recadero y que te iba muy bien en él. Sí, compré un camello y traigo y llevo cosas a los poblados. Muy bien. A Mr. Carty le traje un paquete muy grande. Dice que son tintas de oro macizo y de buena plata y cristal. Y qué sé yo, las cosas. Claro, todo eso será para la fiesta de esta noche. Eso me dijo. Que iba a poner su iglesia muy bonita. La nuestra también estará adornada esta noche, ¿verdad, Swami? Quise decir la suya. Así lo entendí. Pues en eso me ocupaba ahora. Pero me temo que no voy a poder poner en ella ni tanto así de oro. Hasta ahora me voy arreglando con hojas y papeles y flores de mi huerto. A propósito de flores, tengo que darte las gracias por las que le mandaste a la Virgen el día de la Purísima. Yo no le mandé nada, Swami. No eran tuyas. No eran mías. Pues tu sobrino me dijo que... ¿Se lo dijo? Pues no lo crea, Swami. Y si lo cree, no lo diga por ahí, porque si se enterase Rameni... Pierde cuidado. En realidad casi no tengo a quién decírselo. Sabes que llevo más de un mes ayudándome yo mismo a la misa. En fin, Mauro, no te entretengas más conmigo. Estoy muy contento por haberte vuelto a ver y por saber que te marchan bien las cosas. Le he pedido mucho por ti al Señor y le seguiré pidiendo. Ve con Dios, Mauro, y hasta que Teresa reciba otro paquete. Deje, Swami. Coge eso y tráelo. Sí, Swami. Que vendrá aquí dentro, que pesa tanto. Enseguida vamos a verlo. Ponlo ahí. ¿Cree que será lo que pedí? No tiene esto mucho aspecto de ser un armónimo. Es inútil que intentes con las uñas, Teresa. Esto se ve que viene embalado a conciencia y hace falta una herramienta. ¿Me llego a la iglesia por un cuchillo? Espera a ver con mi cortaplumas. ¿Le sirve eso, Swami? Sirve a medias. ¿Te importa prestarme tu cuchillo, Mauro? Claro que no, Swami. Coge de ahí y tira hacia atrás. Sí. Ahí, Eva. A ver, tira, tira. Esto ya es otra cosa. Ánimo, ya es nuestro. A ver qué es, cuánto papel. Virgen Santísima, esto es un gramófono, Teresa. ¿Pero qué dice que es? Un gramófono. Qué buena idea tuviste escribiendo a este hombre. Tienes la contestación de don José García. ¿Me escribe a mí? Claro que te escribe a ti. Y ahora mismo vamos a ver lo que te dice. Muy señora mía, cuando reciba mi carta todavía estaré dándole vueltas al motivo por el cual fue a elegirme precisamente a mí para pedirme un órgano desde un pueblo tan raro. ¿Quién ha podido hablarle de mí? Soy un modesto camarero y el hecho de haber estado 7 años en el Café Oriental no me parece motivo suficiente para sentirme relacionado con la India. Sea como quiera, usted me ha escrito y me ha conmovido con lo que cuenta de ese pobre misionero compatriota mío. Pero... ¿Pero qué? ¿Esto hace música? ¿Que si hace? Ahora mismo vais a oírlo. Pero no aquí. Estoy pensando algo para esta noche que... Venid con el dentro. Coge tú el alma. Lleva tú esto. Pero yo... Vais a oír algo que va a desmayaros. Vamos, pasad deprisa. Sí, Swami. Voy, voy. Venga, deprisa, deprisa. Llevadlo a la sacristía. Vamos, pasad, pasad. Ponedlo aquí. Cerrad esa puerta. Creo que Dios se ha acordado hoy muy especialmente de nosotros. Es lógico que os asombre, pero no tenéis por qué asustaros ni mucho menos pensar en brujerías. Aunque aquí dentro hay miles de personas y de instrumentos que ahora vais a oír, no hay nadie ni puede haberlo. Es todo mecánico. Villancicos castellanos, Virgen del Carmen,
cabe darse mayor oportunidad. Teresa, Dios ha bendecido tu buena intención de la mejor manera. Pídele ahora que bendiga a ese camarero de la calle de San Bernardo. Estad atentos y abrid bien los oídos. Vais a oír nada menos que la Nochebuena de Castilla. ¡Quítese de ahí, Suami! ¡Quítese! Calla y escucha. No pasa nada. Cierra esa puerta. Vamos, vení. Son castellanos. En ninguna iglesia de España faltarán esta noche. Vendrán las gentes por los caminos nevados a las ermitas y en todas ellas se cantará al niño de Belén. Y habrá en las plazas olor a incienso y a retama quemada, porque ya en las taonas habrá empezado a cocerse el pan de la Navidad. En mi pueblo, mis padres. ¿Llora el Suami? No conviene que nadie pueda oír esto hasta la noche. ¿Qué le ocurre, Suami? ¿Por qué ha llorado? Por nada malo, no te preocupes. Ya pasó. Óyeme, esta noche no estaremos tan solos como pensábamos. Si tú pones atención y aprendes a manejar esto, nuestra misa de gallo va a ser algo grandioso, porque todos vendrán a escuchar a los ángeles. Yo haré lo que mande el Suami. Es bien fácil. No tienes más que dar a esta palanca y poner esta aguja aquí. ¿Lo ves? Sí, Suami. ¿Qué es lo que haré yo, Suami? Tú, Mauro, no vendrás esta noche, ¿no? Sí, vendré. Vendré aunque solo sea estarme de rodillas en un rincón. Yo no le dejo solo esta noche. Si lo hiciera, creo que Dios no me lo perdonaría nunca. ¿Has pensado que si vienes puedes tirar abajo lo que ya estás a punto de conseguir? Sí, Suami. Pero también pienso que la conciencia me roe todas las noches y que si hoy le dejara sin ayudar en la misa, terminaría de comerme el corazón. Yo estaré con usted esta noche. Y eso lo sabía yo desde que en Surada me cargaron con este paquete. Dame un abrazo, hijo. De pocas cosas está el padre Santiago tan seguro como de lo que vale tu corazón. Dios va a ayudarte, Mauro. Acaba de decírmelo. ¿Y dónde vas ahora? He pensado que en vez de entrar aquí voy a ir a la... ¿A la del padre Santiago? Sí. Esta noche es Nochebuena y hoy por lo menos quiero ir a la misa. Pero no la oyes aquí. Igual es esta que aquella. Sí, pero yo al menos... ¿Y tú? ¿Has olvidado que te curo las tripas? Es que te vas a pasar la vida recordándomelo. Hace ya mucho que no me duele. ¿Qué va a decir de nosotros el Suave? ¿Y qué va a decir Mr. Carty si no entramos? ¿Es que quieres perder el bono de esta noche? Hoy son 30 puntos. Y además, ¿crees que yo me he metido en la cabeza todos esos cantos para irme ahora a la otra y estarme callado? Vamos, ya empieza. No, no y no. Bueno, pues vete. Pero yo diré a Mr. Carty que me dé a mí tus 30 puntos y tu regalo. Seguramente será arroz, sal y tabaco. Tú dices lo mismo al Suami y yo no te pediré nada. Amargarle la noche. Ve con él y haz lo que te digo. Yo creo, Teresa, que deberíamos decírselo, porque si el Suami se... ¿Ya estás otra vez? El Suami te estará esperando nervioso. ¿Es que no quieres que haya misa esta noche? ¿No le has dicho tú que ibas a ayudarle? Claro que sí, pero esto él lo debe saber. Guárdate mucho de decir esta lengua es mía. Vamos, ve con el Suami.
Vamos, Mauro, tanto se tarda en prender cuatro velas. No, Swami, encendí hace ya un rato, pero es que tuve que ir con Teresa... ¿Qué le pasa a Teresa? No le pasa nada. ¿Tiene alguna duda del funcionamiento? No, Swami, lo hace muy bien. Es que una vez empezada la misa no puedo interrumpir. Lo sabe, Swami. ¿Y sabe bien cuándo es el momento de empezar con los villancicos? Sí, Swami. Cuando suba usted al altar, después del confitero. Eso es. He quedado en hacerle así. Pues al pelo. Vas tú a ver, Mauro, lo que va a ser eso cuando rompa a sonar. ¿Cuando rompa el qué? Cuando rompa a sonar. No sé bien qué te pasa. Vamos, ábreme. ¿Han venido muchos? Seis o siete tan solo, Swami. Está bien. Ya veremos qué pasa dentro de un rato. Al 683, que es el que os marqué antes. Abandonado los catres. Ya os daría yo. No me la cante. ¿Quién canta? ¿El Swami? No lo sé. Creo que no. Espíritus. Más bien creo eso. Un espíritu que se llama Revert. ¡Revert! ¿Sabes tú de otro para venir a Catinga? Sé de otros para no tropezarnos con ese rebaño de podridos. Están al otro lado del río y no pasarán a Catinga. Tanto da. Si huimos de la epidemia, cuanto antes ganemos la costa será mejor. He dispuesto a ir a Catinga y así será. Mañana al mediodía, cuando haya arreglado mis asuntos con ese misionero, seguiremos marchando. ¡Vamos! No he de moverme. ¿Qué clase de esclavos piensa que somos, Sander?
Si usted quiere darse el gusto de ver a ese misionero en un aprieto, vaya solo y diviértase. Nosotros, o al menos yo, no arriesgo una uña en ese juego. Algún día, Clarendon, me olvidaré del tiempo que llevamos juntos y tendré que llorar tu pérdida. Si tenéis corazón de bailarina, entraré yo solo en Katinga. Pero acamparemos aquí hasta que a mí se me antoje. Un día o 10 años. ¿Lo oyes? ¿Lo oís todos? ¡A tierra! Escúcheme, Sander. Si usted lo manda, acamparemos. Pero yo también creo que cuanto antes salgamos de esta zona... ¡Cállate, imbécil! ¿Cómo te atreves a opinar, cretino? ¡A tierra todos! Levantad las tiendas en ese claro. Y si alguno tiene algo que decirme, a mi vuelta le oiré y me oirá. Bailarinas, ¿eh? Así te hagan a ti bailar colgado de una cuerda. No habrá quien. Podría ser hoy. Mejor ocasión no volverá a presentarse. ¿Tú sabes a lo que va Katinga? A cobrar 47 libras. A cobrar un dinero, basta. ¿Y qué pasaría si ese cura que no tiene lo que debe, al enterarse de que Sanden va a denunciarle y arruinar el crédito de los misioneros, se ofuscase y le pegase, por ejemplo, un tiro en la cabeza? Con este mismo rifle, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Te atreverías, Panja? Puedo probar. Nos lo dan materialmente hecho. Fue al ir a embargar a un dudón. Y nosotros, sus amigos de testigos, para asegurar que vimos al cura disparar a bocajarro. Estamos y matamos 2 pájaros de un tiro. ¿Habrá que contar con estos? Eso es bastante más fácil que acertarle a Sanden con esta oscuridad. No querrá ofenderme, ¿verdad? Le daré en el entrecejo y ya no volverá a mandarnos más. ¡Dile al suami que me dé la medalla! ¡No, no, dejadlo! ¡En la iglesia no podéis meter a usted! ¡Cierra la puerta! ¡El suami aún no cenó! ¡Me encantaba Teresa, lo sabes tú! Un ángel blanco con alas que estaba sentado en... Bueno, mañana lo diré. Cierra bien, que malo será que alguno no vuelva. Todos quieren saber quién era el que cantaba. Pues que vayan por la iglesia. Y yo les diré cada día una cosa. Y si creen que lo van a oír todos los días, se equivocan de plan. Teresa, tienes que volver a escribir a tu amigo García para que nos mande más discos. Mira que apoyar la escalera encima del álbum. Fue Mauro, suami. Por eso ha escapado en cuanto ha podido. Ah, tampoco pensaba comérmelo. Así toda la cosa no ha podido salir mejor. Y las sevillanas son estupendas, qué caramba. Desde mi rendija vi en una ventana al propio reverendo escuchando. ¿Estás segura? Si lo estoy, suami. Pues ese ya no vino al milagro, sino al concierto. Paz sea con usted, padre. Buenas noches, Sander. Que Dios le guarde. ¿Viene a verme o va de paso? Voy hacia la costa, pero me he desviado para charlar un rato con usted. Le tengo afecto, padre Santiago. Créame. ¿Quiere sentarse? Gracias. Puedes dejarnos, Teresa. Mi visita va a ser muy breve. ¿Sabe qué fecha es hoy? Acabo de decir la misa de la Navidad. ¿Navidad? Pues si mis cuentas no fallan, mañana al caer el sol hará exactamente 90 días que puso usted la firma en este papel. Lo recuerdo. Me alegro. ¿Podrá pagarme? Si no le urgiese mucho, me llegaría a Ponagura. Cuando firmé por ello, se comprometieron a tener su dinero para esta fecha. ¿De qué se ríe? De... ¿Y es ese el único dinero de que dispone? ¿El que le den esos gandules de Ponagura? Oiga, señor cura, ¿usted se ha dado cuenta del lío en que se ha metido? ¿Se da cuenta de que vengo dispuesto a cobrar y de que si mañana no pone en esta mano las 47 libras... ¿Qué sucederá? Nada más que esto. Todo cuanto hay en la iglesia y aquí, imágenes y muebles, ornamentos y cacharros, los meteré en una carreta y me los llevaré conmigo. Después, toda la India sabrá su falta de palabra. Sería capaz de eso. ¿Pero por quién me ha tomado? ¿Por uno de esos imbéciles a quienes se contenta con una estampita? Escuche, señor misionero. Ya estoy harto de ver sotanas blancas en mi camino. Usted y los suyos han venido a la India a abrir los ojos a estas gentes que antes trabajaban por nada. Dentro de unos años, cuando sepan lo que nosotros, olvidarán sus sermones, sus santos y
prediquen. Prediquen los derechos de los de abajo. Aún así, nuestra tarea seguiría igual. Una sola alma recuperada para la verdad justifica todos los sufrimientos y todas las ingratitudes. El negociante Sandem no puede comprender que nuestras ganancias se acumulan en un banco distinto. Pues a ver si ese banco le saca del apuro de verse pregonado y embargado. No hará falta la ayuda del cielo, Sandem. Tengo ese dinero y mañana se lo daré. Mentira. Está mintiendo. Aquí dentro no hay una sola rupía. Lo sabe usted igual que yo. Y óigame bien. Eso es, Sandem. Óigame bien. No le consiento que me insulte ni que levante la voz en esta casa. Si lo que quería era que pagase lo que debo, no comprendo su excitación. Si lo que quería era que no pagase, lo siento por usted. Porque tengo ese dinero y se lo voy a dar. Aquí está su dinero guardado desde mucho antes de debérselo. Aún me sobrarán 3 libras. Ha llegado un mal día, Sandem, porque hoy todo me va saliendo bien. Si tiene entonces el dinero, págueme y seguiré viaje. Hasta la puesta del sol no vence el plazo, y no estoy por anticiparlo ni un minuto. ¡Son ellos! ¿Pero cómo es posible que les hayan dejado entrar? ¿A quién? No saben lo que hacen, no deben dejarlos. Esa gente no puede entrar en el pueblo. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Asustados. Tienen la peste. Toda la región de los pantanos está bajo la epidemia. Por eso he dejado yo la mina. Grídeles que no entren. Van regando la muerte por donde pasan. ¡Apartaos! ¡Quitad de ahí vosotros! No dejéis que se meta ninguno de estos en vuestras casas. ¡Fuera! ¿Fuiste tú quien los permitió entrar en el pueblo? Les permití cruzar. Acamparon en tierras de Rameni y tuve que ir con mis gentes para echarlos. Estaban quemando sus muertos y si no llego a tiempo también hubieran quemado a Rameni. Conozco tu cara. Eres Kondo, ¿verdad? Sí, Swami, soy Pablo, no se acuerda de mí. Sigue adelante, no quiero que se detengan aquí, Swami, apártese. ¿A quién llevas ahí? Es María, mi esposa, Babu. Brahma, me valga, es la cara de la muerte. Vamos, deprisa, moved las piernas o lo haré yo a palos. Fuera de aquí, Swami. Cállate. ¡Quieto! ¿Me oís? ¡Quietos todos! ¿No veis un paso más? Tenéis la peste. Volved atrás y acampad al otro lado del río. Yo me reuniré inmediatamente con vosotros. ¿Estás seguro de que es la peste? Lo estoy, reverendo Carty. Me lo dijo Sandem y acabo de comprobar. ¿Por qué les ha dicho que se vuelvan al río, eh? ¿Quieren que les deje ir regando la peste por toda la India? Tiene razón el padre Santiago. Usted no puede avanzar ni un metro más. Creo que lo práctico es dar cuenta inmediatamente a las autoridades de Surada. Desde luego. Pues yo no estoy conforme con que se queden. ¿Quién es usted para disponer de la salud de mi pueblo? El otro lado del río no es tierra tuya. ¿Mm? Se quedarán allí, lo quieras o no. Y si te opones, te las entenderás con el gobierno. Manda un hombre ahora mismo a Surada. No es preciso. Seré yo mismo quien vaya. Tengo buen caballo y lo haré antes que otro. Mañana al atardecer estarán aquí los sanitarios. ¿No cree que es peligroso el camino de noche? Mal. No soy mal jinete. Y además conozco bien esta parte de la jungla. Que Dios le guarde. Él vele por usted. ¿Qué tienes? ¿Dónde está mi? ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! Pero Dios mío, ¿cómo está con vosotros? ¿De dónde le traéis? Estaba en la entrada de la calzada caído en el camino. Él no tiene nuestro mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Está muerto! No, no lo parece. Vaya, Teresa, tranquilízate. Está muerto, Swami. ¿Por qué no me contesta? Sí, sí, está muerto. Calma, Teresa, no lo está. Vive muy débilmente, pero vive. Y no tiene la peste. Ayúdame, Teresa. Vamos a llevarlo a casa. Gracias, hermanos. Que Dios os lo pague. Adelántate, Teresa. Prepara guardia y sácame el botiquín. Date prisa. Hijo mío, ¿por qué te fuiste? Háblame, hijo, dime algo.
No le hagas hablar ahora. Vamos a atenderle primero. Saca del botiquín la jeringa y las agujas y ponla a servir. Y tráeme todo el algodón que tengo en el cofre. Y la tintura de yodo. Sí, sí, Swati. Padre. Perdóneme. Mom, ya me conoces. Sabes dónde estás. Tú eres quien tiene que perdonarme. Yo fui el culpable de tu marcha. Debí haber conocido mejor tu espíritu. Estuve en la mina. ¿En la mina? Pero no trabajé bastante. ¿30 libras? Aún me falta 10 libras. No te falta nada, Modu querido. No te falta nada. Serás sacerdote. Yo te lo aseguro. 10 libras no son nada. Lo más caro, lo más difícil de encontrar, ya lo tienes tú. Espíritu, Modu. Espíritu y la bendita gracia de Dios. El plan es el siguiente. Pasaremos aquí lo que resta de la noche. A la mañana iré a ver al misionero y le acusaré del asesinato de Sanden. Luego iremos a Surada y denunciaremos el crimen. ¿Y de la mina qué va a pasar? Volveremos a ella cuando haya pasado la epidemia y cuando tengamos los títulos de propiedad cambiados de nombre. ¿A nombre de quién? No hiciste nada y ya quieres ser el dueño. Cada uno tendrá su parte, pero yo diré cuándo y cómo. ¿Y por qué no me dejas decirlo a mí? Yo sé bien lo que os merecéis cada uno. Ni para asesino servís. ¿Quién os dijo que yo tengo cara de misionero inglés? ¿Tantos fiáis del rifle de ese miserable que no necesitasteis ni mirar el cadáver? Esa torpeza no puedo aprobártela, Clarendar. Y me vas a permitir que te riña un poco. Hemos adelantado nada si vuelven a juntarse los tres grupos que hemos separado durante la noche. Toma contigo a los demás ánimo y cuida por Dios de que no se mezclen. Está bien, Babu. Yo vendré al mediodía y volveré a reconocerlos. Si lo consigo, traeré conmigo alimentos del poblado. Ya veremos cómo, porque ninguno de aquellos querrá acercarse por aquí. No, Babu, pues ahí viene uno. Fui a buscarla a la misión y Teresa me dijo que pasó aquí la noche. Es cierto, ¿qué te trae? Ullerati vino a mí llorando. Su padre amaneció con temblores y el cuerpo ardiendo. Los criados dicen que tiene el mal de los condos y han dejado la casa. Vamos allá. No, Swami. Usted también debe descansar. Yo es que no sabía qué pasó. ¿Cómo puedes hablar de descanso estando la muerte detrás de cada puerta? ¿Crees que podría dormir aunque lo intentase? Vamos con Rameni. Haz todo lo que te he dicho y pon en ello mucho cuidado. ¿Cómo te has atrevido a volver a esta casa? ¡Vete! ¡Vete de aquí! Cálmate, Rameni, y no intentes moverte porque te pondrás peor. Échate. Canalla, ¿quién te mandó venir a matarme? ¿Crees que he venido a eso? Mal me juzgas, hombre. ¿Quieres echarte de una vez? Soy más joven que tú y además estoy sano. ¿Crees que no voy a conseguir hacer contigo lo que tengo que hacer? Vienes a matarme. Mauro te lo dijo porque desea mi muerte. Y esta es una buena ocasión para deshacerse de mí. ¡Bandidos! Mira, hombre, esto del puchero ha sido una buena idea. Así ahorraremos tiempo. Canalla, vete. Vete de aquí. No quiero verte. ¡Vete, he dicho! ¡Vete! ¡Cuídate! ¡Hija! ¡Hija! No te canses, Rameni. Tu hija no puede oírte. ¡Ni nadie! ¡Vete de aquí, perro! ¿Qué pretendes hacer conmigo? ¿Qué pretendes? ¡Vete! ¿Qué pretendes? Aunque no te he reconocido bien, creo que tienes la peste, Rameni. Y por si acaso te voy a dar un pinchazo. Ullerati, hija, amigos, venid a mi casa. Este hombre quiere matarme. Vas a estarte muy quieto. Escúchame,
No solo no he venido a hacerte mal, sino a intentar curarte. Ya sé que no eres mi amigo y que no crees en Dios, pero yo sí, y él me manda a ser hermano tuyo y socorrer tu desgracia. Venga ese brazo. No, no. Quieto. Suéltame. Suéltame, perro maldito. Quieto. ¿Crees que voy a perder contigo solo la mañana? Suéltame. Estate quieto, que así te haré más daño, hombre. No. ¡Quieto! ¡Ay, dame brava fuerza! ¡Vaya! ¡Para ahogar a este maldito! ¡Y mátame! ¡Quieto, hombre! ¡Víbora! ¡Quieto! ¡Bandido! ¡Ay! ¡Bandido! ¡Suéltame! ¡Suéltame, canalla! ¡Ya está! Afortunadamente no son todos los enfermos como tú, porque si no tenía que venir Uzkudun a curaros. Como verás, nadie te ha matado ni te ha causado más molestias que las que tú has impuesto. Ahora sería bueno que durmieses. Voy a irme para que puedas hacerlo. Ah, y te voy a dar una buena noticia. Si cuando despiertes ves que respiras, es que todavía estás vivo y que por lo tanto nadie te mató. Entonces a lo mejor te da por llamarme y... Bueno, si me llamas vendré porque al fin tengo la ilusión de que seamos buenos amigos. La papaya esa huele a rayos. Adiós, Rameni. Descansa y no pruebes bocado en todo el día. Maldito seas tú. Y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Bueno, ahí me las den todas. ¿Qué pasó, Suami? ¿Por qué gritaba? Dice que este me avisó para mandarle entre los dos al otro barrio. Creo que lo hemos cogido a tiempo y se pondrá pronto bien. De todos modos, debe estar solo. Ese trapo quiere decir que aquí hay un apestado y que lo prudente es alejarse a buen paso de esta casa. Pero yo podré estar con él. Ni hablar. Tú irás ahora mismo al poblado y vivirás estos días con Teresa. El poco alimento que tome seré yo mismo quien se lo traiga. Pero es que él necesitará. No necesita sino estar solo. Llévatela al poblado y dile a Teresa que la atienda. ¿No viene usted eso a mí? No, yo tengo antes que llevar a un buen amigo este sobre que... ¿Eh? Jesús, hubiera estado bueno que al final... Id vosotros y esperadme en la misión. ¡Sandem! ¡Señor Sandem! Escúcheme, ¿me oye, señor Sandem? Soy el padre Santiago, el misionero. ¿Qué le ocurrió? ¿Quién le ha herido? ¿Qué le importa? Lo que cuenta para usted es que me esté muriendo sin remedio. Se alegra, ¿verdad? Créame que no, Sandem. No mienta. Hipócrita. De su deuda con Sandem, nadie sabrá nada. Porque usted me quitará el pagaré en cuanto deje de respirar. En este bolsillo lo tiene. No he venido a quitarle el pagaré, sino a traerle su dinero. Tómelo. ¿Hasta dónde piensa seguir? Esta farsa... No hay farsa ninguna. Se lo traje sin saber que le habían herido. Si usted muere, dígame a quién debo mandarle el dinero. No se preocupe de eso. De Sandem no se acuerda nadie. He tenido un nombre distinto en cada sitio. Hasta en eso tiene arreglado su negocio. Pero no se saldrá con la suya. Deme ese sobre. Tómelo. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a romper ahora su dinero. Es mío. Puedo hacer lo que quiera de él. ¿No es eso? Rómpalo. La deuda quedará saldada entre nosotros. Pero quiero hablarle de otra deuda que tiene contraída con Dios, Sandem. Créame, su pagaré, su dinero no importan ya nada. Piense en sus manos vacías cuando llegue ante la presencia del Supremo Juez. ¿Usted ha sido bueno alguna vez, Sandem? ¿Ha tenido un hogar? Su madre le enseñaría a rezar muchas veces. Recuerde, Sandem, eso es lo que cuenta de verdad. Aún puede salvarse. No le creo. Ha venido a robarme el pagaré. Todos ustedes son iguales. ¿Por qué he de creerle? Quizá le baste con meditar que tengo 32 años. Unos padres que lloran mi ausencia. Y un hogar que me vio nacer a muchas millas de estos bosques.
y que a todo eso no se renuncia para mentir, sino justamente para decir la verdad a quienes la ignoran. Créame, Sandem, le quedan pocos minutos de vida. No se canse. Dios está ya harto de mí. Dios no se cansa de perdonar, Sandem. Él me ha enviado junto a usted. Dios no ha querido dejarle solo en este trance. Es que no lo comprende. Dios, si yo hubiese tenido esta fe. La tiene, Sandem. Basta con que desee haberla tenido y con que pida ahora perdón por sus culpas. No es tiempo ya. Me muero, Padre Santiago. Sí lo es, Sandem. Siempre hay plazo para Dios. Mis pecados son tantos que mi memoria... Dios lo recuerda todo, si no tiene que decirlo siquiera. Basta con que sepa que es para él el último latido de su corazón. El último latido. Yo no me oigo ya. El corazón. Creo que nunca me lo oí. Tome su dinero, padre. Óigame, Sandem, y repita conmigo. Señor, creo en ti y me acojo a tu infinita misericordia. Así digo. Señor, ten piedad de este miserable. Le buscaba a su amigo. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Mauro y Teresa me han orientado. Ocurren cosas graves y aún pueden suceder peores. ¿Sabe que ya tenemos en el poblado 4 casos de peste? No lo sabía, pero no es extraño. ¿Qué más sucede? Lo peor, Suami. La gente está muerta de miedo y unos cuantos han acudido a... ¿Al hechicero? Sí, claro. Les ha dicho que esta plaga es un castigo de los dioses y para detenerla hay que sacrificarles una víctima humana. Ya estamos. Piensan hacerlo en secreto esta misma noche en el bosque de tamarindos. ¿Y a ti qué te parece eso? Yo no quiero juzgar, sé únicamente que el gobierno persigue los sacrificios humanos y que mi cargo depende del gobierno. Te va bien en el cargo, ¿eh? Y no tienes hombres para impedir esa barbaridad. Yo no puedo oponerme, soy hindú como ellos y no puedo decirles que eso es un disparate. No me obedecería. Está bien, yo me entenderé con ellos. No le diga por nada que yo le avisé. Haré porque no me lo pregunten. ¿Dónde está ese payaso? Se han reunido en el bosque para designar la víctima. Tiene que ser un niño varón de 8 años. ¡Cafres! Si me hace caso, no debe ir a ver al hechicero hasta que esté solo. Han bebido todos mucho solopo y es peligroso. Va, déjame de bobadas. Les hablaré a todos juntos y así me ahorraré palabras. Escúchame. En esa tienda hay un hombre asesinado. ¿Eh? Es Sanden, el minero de Talchan. Dile a Mauro que suba por él y le dé sepultura. Antes de pisar aquí ningún misionero, hemos resuelto nuestros males con nuestro remedio. Nosotros sabemos cuándo nuestros dioses se enojan y cómo hay que contentarlos en cada caso. Y así estáis vosotros, desventurados. No hay ídolos, ni enojos, ni remedios bárbaros. Hay medicinas y médicos, y eso los vais a tener aquí pasado mañana. ¿Es que no sabes que la muerte ya está en nuestras casas? Lo sé, y ahora mismo me ocuparé de esos enfermos. Tengo medicinas eficaces, y si me ayudáis todos en vez de poneros enfrente, podremos contener la epidemia hasta que lleguen los auxilios. Ya ha ido a buscarlos el reverendo Carty. No esperes de los verdaderos creyentes ninguna colaboración. ¿Tú has dicho 3 días? Pues vamos a esperarlo. Pero después será mejor para ti estarte muy quieto y muy callado. ¿Les habló? Sí, y han sido tan amables que en cuanto me han visto decidido a denunciarles, me han concedido un plazo de 3 días. ¿3 días para qué? Para atajar la epidemia. Bah, pamplinas para hacer como que no accedían por miedo. ¿Y usted ha aceptado ese plazo? Fui yo mismo quien lo propuso. Tendrá que ampliarlo, Suami. Cuando bajaba a darle a Mauro su encargo, he encontrado entre unas matas el cadáver del misionero inglés. ¿Qué dices, hombre? Lo han matado, Suami. Dios bendito. ¿Quién puede haber hecho eso? Alguien que no quiere que esos auxilios lleguen. Habrá sido capaz ese zorro. Vuelvo a decirles que ese plazo no puede tener ya efecto. No, no les diré nada. En ningún caso conviene enterarle de que saldrá un nuevo mensajero. ¿Dónde está Mauro? Le espera la misión. Reúneme al pueblo entero en la plaza. Es preciso vacunarles a todos. Lo intentaré. Ay, cuida que nadie sepa por ahora la muerte del reverendo Carty.
Tienes que salir ahora mismo para Sudada. ¿Cuánto tardas en llegar? ¿Cómo dices, Swami? Que tienes que salir ahora mismo para Sudada. Han matado al reverendo y alguien tiene que avisar a los médicos para que vengan a ayudar. ¿Qué han matado al reverendo? Sí, lo han asesinado. ¿Cuánto tardas en Sudada? ¿Cuatro días? Con la careta tardo 7 días, pero quizás 4. Correré cuanto pueda. 4 días. Pues anda, hijo, coge tu furgón y sal enseguida. Que Dios te dé fuerzas para resistir. Descuide, Swami. Ya sabes, es en la salida inglesa. Pregunta por el director y dile lo que ocurre. Dile que peligra mi vida. ¿Su vida, Swami? Tú dilo así para que se den más prisa. Anda, sí, Swami, corre. Sí. Quisiera ayudarle, Swami. Ya lo sé, hijo mío. ¿Cómo ha pasado la noche? Muy tranquilo. ¿Tuvo algún vómito? Ninguno. ¿Te duele la espalda? No. Hay que cambiar ese vendaje. Déjelo, Swami, estará cansado. Tráeme agua templada, Teresa. No va a desayunar. Después. Ahora tráeme el agua. Sí, Swami. Hay que lavar esas heridas, Maud. No conviene dejar que se infecten. Y ya que Dios ha querido llegar a tiempo, no vamos nosotros a andar remolones. Pero usted tiene que descansar, Swami. No podrá resistir este esfuerzo. Eso Dios lo dirá, Maud. La vida del misionero es dura. Tiene, en cambio, la ventaja de que es corta.
Cuando venís tantos y tan airados, debéis traer algo urgente. ¿A qué veníais? No sabíamos que estuviese enfermo. Venimos a decirle que el plazo terminó hace 3 días y que... ¿Y en vista de ello qué pensáis hacer? Lo que nos piden los dioses. Sacar a los enfermos de ese templo y purificarlo con el fuego. Queréis destruir mi iglesia y para ello ponéis de pretexto el delito de haber dado amparo en ella a vuestros propios hermanos. Creo que acabaréis por conseguirlo. Ni veo conmigo a mis cristianos, ni aunque los viera les permitiría luchar. La única sangre que tendréis que verter será la mía, pero la mía me la pidió el Señor para vosotros y hace ya mucho que os la di toda. Conmigo sí lucharéis, porque yo soy la iglesia y no podéis atacarla sin atacarme. No saldrán los enfermos, ni se tocará una sola piedra de la casa de Dios sin haber antes terminado con el Padre Santiago. No hemos venido a hacerte daño a ti, ni te lo haremos. Pero por Brahma, que fecundó con su aliento al mundo, no te opongas a la voluntad de los dioses. En nombre del único Dios de los hombres, me niego a lo que pedís y no habéis de pisar ninguno la iglesia mientras yo tenga vida. ¿Qué habéis hecho ese hombre? Nadie le ha tocado. Él solo cayó a tierra cuando ofendió a nuestros dioses. ¿Y es el nombre de nuestros dioses en lo que venís a maltratar al único hombre bueno que hay entre nosotros? ¡Marchad ahora mismo con vuestra bonzoña a buscar un dios que limpie de miserias vuestro espíritu! ¿Quién es tu Rameni quien así se enfurece contra nosotros? ¡Aún no sabéis nada de mi furor! ¡Fuera! Tiene razón. No seremos cristianos los que no defendamos al Suami. Guardar cama tan pronto como se sintió enfermo. Usted sabía lo que tenía. Hubiera sido una catástrofe. Así, ya lo estarán viendo sus compañeros. Se pudo reducir algo la cosa. Se puede decir que ya no habrá epidemia. A costa de usted. No hable más, padre. Le conviene guardar un reposo absoluto. Absoluto. Eso me va a dar Dios dentro de muy poco. Hable o no. Y yo tengo algo que decir a estos buenos amigos. Tú fuiste el último Rameni y voy a hablarte el primero. Espero que Dios premiará tu nobleza, alumbrando en tu corazón la luz de su evangelio. Por lo pronto, ya he hecho florecer nuestra amistad. Eres amigo y bueno de un sacerdote suyo que va a pedirle mucho por ti. A ti también voy a pedirte algo. Ven a poner tu mano debajo de la mía. Y promete que me concederás lo que te pida. Lo prometo, Babu. Dale mujer a Mauro. Mi hija será su esposa. Pide más. Con eso me basta a ti. El resto me lo van a dar ellos. Hijos católicos que lleven en su sangre la fe de Cristo y que la transmitan con ella a su descendencia. Así será, Suami. Siempre tuve la ilusión de casaros, pero otro vendrá que lo haga. Tampoco la ilusión de verte sacerdote me ha sido concedida, pero me compensa la fe que tengo en que lo serás. Dentro de la alacena encontrarás un sobre cerrado. Ábrelo y toma de él las 10 libras que te faltan. He de hacerlo, Swami. Es mi voluntad y la del padre Daniel. Esta vez quiero estar seguro de que no te faltará el dinero. Sí.
libras. Hay mucho más, Swami. Padre Daniel, llegó el momento definitivo. Señor, te ruego por los fundadores de esta misión. Ellos vinieron de un país noble y católico para misionar tu nombre entre nosotros y para que la luz del Evangelio iluminara nuestros bosques y nuestros corazones. Dame fuerza, Señor, y concédeme la fe y el valor que ellos tuvieron para que su heroica siembra sea un día la suprema verdad de mi pueblo. Amén. Mon, hijo mío.